Nesta provincia, no mundo do deporte, particularmente no balonmán, onde sempre fomos dos máis grandes do estado, hai xente que deixa unha pegada indeleble e, polo tanto, sempre forma parte de nós, non? Isto mesmo pasa co Mecalia. O Mecalia forma parte de nós, non? E fai que sexamos un pobo grande, recoñecido e referenciado. É un orgullo e representaros a todos e, bueno, que lo que queremos é nuestra afición tamén e nuestras chicas pues, consigan os máximos éxitos, que va a ser moi difícil, como tú dices, de quedar, hemos quedado subcampeones, esperemos quedar campeones, hacer buen papel en Europa, que vamos a jugar a una competición que creo que somos el único club que va a competir Europa de la provincia de Pontevedra, creo. Y además es una competición que es un paso más, más alto del que teníamos. Me gustaría poner en valor sobre todo el trabajo de la directiva, que independientemente de sus trabajos echan muchísimas horas para que todos funcionemos y estén ahí arriba, ¿no? Y ya no solo la directiva, ¿no? Sino también las más importantes, yo creo que las jugadoras, que como has dicho también, que cada año es muy difícil superar al anterior, y pero siempre están ahí, siempre dan más de lo que tienen y de lo que pueden, y eso es algo encomiable, ¿no? Año tras año. Lo único que no vamos a negociar es la entrega. Vamos a intentar estar a la altura de las circunstancias y no guardarnos nada. Demostrar cada entrenamiento, que creo que lo estamos dando todo, quede plasmado en la pista, y esperemos, si Dios quiere y todo marcha bien, poder regalarles algo como tenemos la ilusión nosotras de hacerlo.